día de hoy, ¿ok? So, good morning, everybody. Yes, let's share the window and watch the video, please. Yes, a ver. One more time, right? Una vez más. ¿Qué vio en el video a Anderson García? What did you see? ¿Qué observó? ¿Qué escena vio? A ver, descríbame la escena. ¿No? ¿Alguien? ¿Dylan? ¿Andrei? Mish, cuando se cayó del bote. Al final se cayó del bote. Por algo, ¿verdad? Sí, quería navegar en un bote. Lo vio igual en la mesa, creo. Es un tipo cómic, Miss. Un tipo cómic había. ¿Pero han notado algo? ¿No notaron algo allí? ¿Estaban recibiendo? No, un iguana se había comido. Como órdenes. Miss, como órdenes, decían. Como órdenes. Órdenes, ¿verdad? Estaban diciendo unas órdenes, ¿ok? Pues al final la señorita no obedeció porque le dijo, don't stand up in the boat, no te pares en el bote, don't stand up, pero desobedeció y se cayó, ¿verdad? Yeah, ok, this is our lesson for today, yes, command, órdenes, vamos a ver unas órdenes y vamos a aprender algunos verbos. Yes, verbs today. Las órdenes positivas, ¿ya? Y negativas, las vamos a ver cómo empiezan, de qué manera. Ya lo habíamos visto antes, el auxiliar, don't y doesn't. En este caso, vamos a empezar. Ya mencionándolas, ¿ok? Command. Command, yes, quiere decir órdenes, right?
órdenes, como vimos en el video, la cual la tenemos aquí debajito en las cuatro imágenes. Yes, in the first picture, number one, number two, number three y number four. ¿Ya? Allí el cuadrado ya está hecho, los vamos a mencionar. ¿Ok? Entonces, one, two, three, las four primeras son órdenes, ¿ya? Órdenes. Y es órdenes negativas, las cuales empiezan con don't, ¿ya? La primera orden que le dices, don't eat my orange, Iggy, yes, don't eat my orange, Iggy, yes, no te comas mi naranja, Iggy, le dice, no, don't eat, le digo de frente, entonces estos son imperatives, son verbos imperativos, yes, don't eat my orange, empieza con un negativo, don't. Chicos, ¿cuál será el verbo allí? ¿Me pueden decir, please? ¿Cuál eat, es el verbo? Eat. 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 Very good. En español es comer. Yes. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? Eat. Eat. Very good. Eat es el verbo comer. Excellent. Don't stand up. Don't stand up. Yes. Allí, ¿cuál es el verbo? Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up es el stand verbo up. Pararse, ¿ya? That's right. Don't shout. Don't shout. Allí, ¿cuál es el verbo? Shout. 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 Es el verbo gritar, ¿y es? Shout. Don't touch. Don't touch. Yes, touch, que es el verbo touch. Touch, yes, es el verbo tocar, yes, touch. Don't touch. Don't run. Ram. Run. Run. Yes, run. Run, el verbo correr, yes, run. Don't run. Ahora decimos cuatro commands more, cuatro órdenes más. Close the door. Close. Yes. Open the door. Open. Yes, open, close, yes, whoa. Open the door. Walk, please. Walk. Listen the pronunciation, please. Walk. Escucha. Walk, el verbo caminar, yes, walk. Walk, please. Y stand up, please, que ya lo vimos, pero arriba estaba en forma negativa. Y abajo sí es una orden positiva, ¿no? Stand up, please. Párate, por favor, yes. Stand up, please. Entonces, quiere decir que si yo quiero dar una orden negativa, ¿qué le aumento adelante? Don't. Don't. Very good, Matías. Don't. Que es un auxiliar del presente simple, yes, don't. Entonces, cualquier orden que yo quiera dar adelante, negativa, en forma imperativa, tengo que decir don't, yes, don't open your eyes. Entonces, manténlos cerrados, no abra los ojos, don't, yes, don't, don't, don't sit down, no te sientes, don't sit down. Yes, don't jump, no saltes, don't jump, entonces, ya, yeah. Don't eat my orange, Iggy, le dice, no, no te comas mi naranja, don't stand up, please, ya, yeah. Don't shout at Iggy, le dice, no, no le grites a Iggy, Amy,
don't, please, don't shout at Iggy. ¿Ya? Emi, no, por favor, no le grites a Iggy. Don't shout. Yes. Y luego le dice a Lucy, open, please. Open, open the door. Yes. Open the door, please. Open. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Yes, okay. Sí, Miss. Listen and repeat, please, in chorus. Yes, listen and repeat with me. Una sola vez, repetimos en coro, ¿ya? Listen and repeat the pronunciation. Don't eat my orange. Listen. Don't eat my orange. A ver, nuevamente, please. Nuevamente, todos en coro, ¿ya? Don't eat my orange. Audios, please. Yeah, listen to me one more time the pronunciation. Yes, escúchame nuevamente la pronunciación. Just listen to me. Escúchenme a mí. Yeah, okay. Don't eat my orange. Don't stand up. Don't shout. Don't touch. Don't run. Close the door. Open the door. Walk, please. Stand up, please. Okay, esa es la pronunciación. So in activity number one, yeah, here, read and listen, please. Yeah, listen to me. Yo voy a ir leyendo, chicos, y ustedes van subrayando los commands, las órdenes. All right, yeah, yo voy leyendo el cómic nuevamente, la tira cómica. Yes, and you're going to underline. Y usted va subrayando las órdenes, ¿ok? Positive and negative, ¿ok? ¿Entendido? Yeah, number one. Time to go to the lake. Hey, don't eat my orange, Iggy. Hey, me, please, don't shout at Iggy. Number two, Lucy, open the door, please. Then close the door. Okay, let's go. Number three, Cody, don't touch. Leo, walk, please. Don't run. Four, no. Sorry, Caitlin. Four. Sit down, Lucy. Don't stand up in the boat. Oh, no. Oops. Chicos, entonces allí.
Teníamos que subrayar los command. ¿Ok? Ay, chicos, que suena, please, apagamos sus audios. Okay, in this activity, yes, this activity is for you, okay? One, write then circle six command word. Yes, write then circle six command word. Yes, escribe. Luego circulas seis palabras, seis verbos, ¿ya? Six verbs. Recuerdan que al inicio yo les mencioné cuál es el verbo, ¿ya? En cada orden, ¿recuerdan? ¿Ya? So number one is touch. Solamente voy a decir el verbo, ¿ya? The verb, ¿ok? Según la imagen. So number one is touch, el verbo tocar. Touch, el verbo tocar. Number two, ¿qué sería, Dione? Number two, ¿qué verbo sería? Number two, in English. Open. Open, that's right. Thank you, Dione. Open, yes, open. It's correct. It's correct. It's correct. Open, yes, open. A ver, Sebastián Enríquez, number three. Walk. Yes, walk, yes, walk. That's right, it's correct. Walk. Elena, four. Four. Open. Open is number two. Lo contrario sería yes. Close. Very good. Recuerden que solamente voy a escribir el verbo, ¿ya? No la frase completa, la orden completa. Solamente close. Solamente el verbo. No entiendo muy bien. Muy bien. Seguimos el ejemplo. Miren el primer ejemplo. Solamente está el verbo, touch, ¿ya? Así quiere decir que number one, two, three, four, five, and six, solamente voy a escribir el verbo, ¿ya? El verbo. Estábamos diciendo muy bien, Dionder me dio la respuesta del number two, es open, open, el verbo abrir, yes, open. Yes, muy bien. Number three, Sebastián me dijo que es walk, el verbo caminar. Yes, number three, walk, el verbo caminar, it's okay. Yes, number four, Elena me dijo que es close, muy bien. Close, el verbo cerrar. Yes, close. Number five, ¿qué sería Daniel? Daniel Tello, number five. Five. ¿Qué verbo sería en number five? Five. A ver, ¿alguien que quiera participar? Number five. Yo, mami. A ver, no, miss. It. It. Number five. No, el número cinco. No. Number five. Music. Shout. Shout, gritar. Yes. Very good. Shout. That's right. Yes, very good. Shout. That's right. Shout. Muy bien. Shout. Yes, el verbo gris. Y la seis es. Shout. Eat. Y six. Eat. La seis es eat. Comer. Yes. Eat. Yes. Eat. ¿Estamos de acuerdo, Tiago, Aldair? ¿Estamos de acuerdo? No los veo. Number six, eat. ¿Ya? El verbo comer. Eat. Eat.
Ok, estamos allí. Eat. Eat. Ya, y lo siguiente que tienen que hacer es encontrar esos verbos dentro de su puzzle, ya, de su pupiletra. All right? Yes, eat, chicos, eat, ya, el verbo comer, eat. Eat. Encuentren allí las seis palabras. Sí están todos. Está eat, está walk, está open, show, touch, and close. No, no. Yo ya la hice. Yo la hice. Excelente. Ok, esta última hojita, chicos, es su tareita. Ya, les voy a dar las indicaciones y me suben a la plataforma. ¿Ya? A ver, dice grammar, look at the grammar. A ver, vamos a repasar este cuadrito de aquí de la gramática. Entonces, hemos dicho verbos, ¿ya? Verbos negativos empiezan con don't, ¿verdad? Don't shout. ¿Qué era don't shout, chicos? No don't grites. Shout. No grites. Yes. Don't no. Shout. No grites. Don't eat my cookies. ¿Qué vendría a ser? Don't eat my no cookies. Comas mis galletas. Yes, don't eat. Yeah, don't eat my cookies. That's right. Don't eat my cookies. So now, circle. Yes, voy a circular. Is it negative or is it positive? Okay, look at the picture and circle. For example, number one, entonces me estoy dando cuenta que es negativa, ¿verdad? Entonces tengo que circular allí, shout or don't shout. Don't shout me. Don't shout. Number two, close the door or don't close the door. Don't close the door. Yeah. Eso es tareita para ustedes, ¿ya? Entonces allí observen y circulen, ¿ya? Según cada imagen. Y en number two, yes, look and complete. Look and complete, ¿ya? Observa y completa, ¿ok? Si es una orden positiva y si es una orden negativa, ¿ya? Ok, chicos, recuerden cuando es una orden negativa, ¿cómo empieza mi oración? Don't. 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 Luego, ¿qué viene del don't? ¿Qué viene después de don't? El verbo. El verbo, muy bien. El verbo. Entonces, allí observa bien qué verbo tienes que escribir, ¿ok? ¿Qué verbo? Tienes que escribir según la imagen. All right. Miss, ya hice toda la tarea. Very good. Excellent. Entonces, chicos, la última hojita me envían a la plataforma, ¿ya? Como evidencia. Que han trabajado el día de hoy. Miss, la número uno de la tarea, la que dice grammar and shout, no la entendí muy bien. No la entendí muy bien las dos. Miss, no la escuché esa. ¿Cuál de ellos? ¿La número dos? No entendí la tarea, la número dos. Ah, ya, en la número dos tienes que mirar la imagen. Y completar la orden, ¿ya? Allí hay dos órdenes. Hay una orden negativa y hay una orden positiva, ¿ya? Si es una orden negativa, les estaba diciendo, ¿cómo empiezan todas las órdenes negativas? Con don't. Con don't. Entonces, la primera palabra que tengo que escribir es...
don't. ¿Qué viene después del don't? El verbo. El verbo, muy bien. ¿Y de dónde sacó el verbo? Según la imagen. ¿Ya? ¿Qué está haciendo la niña? Entonces, ¿qué le tengo que decir? Creo que le tienes que decir no te comas la hamburguesa, ¿no? No te comas la hamburguesa. Entonces, allí tengo que escribir el verbo en inglés, ¿ok? Escribir en inglés la orden negativa. La dos. Y en la número dos, pues me doy cuenta que es una orden positiva. Allí le puedo decir dos opciones. Cierra o abre la ventana. Cierra o abre la ventana. ¿Ya? Una orden positiva. Entonces allí puedo utilizar dos verbos. ¿Ya? Hace un ratito los vimos. ¿Cuáles eran esos verbos? Open. ¿Ya? Open y close. Open, yes. Open o close. Yes, open o close. Yeah, very good. Excellent. Ahora a ver, voy a preguntar Anderson. A ver, dígame una orden negativa. A ver, para recordar lo que acabamos de hacer. Don't shout. Don't shout. Very good. No grites. Don't shout. Excellent. A ver, Almanzor. Otra orden negativa. Close the door. Ajá, si es negativa, diría don't close the door, ¿no? Tengo que poner al inicio don't, yes? Don't close the door, ¿ya? No cierres la puerta, don't close the door. Thank you. Don't close the door. Don't close the door. A ver, Camila Cadillo. ¿Otra orden? Don't run. Don't run. ¿Eso quiso decir? Don't run. Sí, miss. Yes, thank you. Don't run. Very good. Sebastián, Carlos. Sí, miss. Una orden, please, de las que hemos hecho hoy. Not shout. Don't shout. No grites. Very good. Matías Cárdenas, una orden. I don't close the door. Yes, close the door. Thank you. Close the door. Very good. Close the door. Cierra la puerta. Yemil Castillo. Yemil. Una orden, Yemil. Yemil. A ver, para ponerle su nota de participación. Yemil. No le escucho. Jeremy. Jeremy. No sé qué decir. Don't touch. Yeah, thank you. A ver, Ismael. Le escucho. Tiene que decirlo, Ismael. Le quiero escuchar. Speak. Muy, ya, yeah, ok. Don't touch, ok. Don't touch. Muy bien. A ver, Harold, una orden. Don't run. Don't run, no corras. Very good. When you, Victorio. Yeah. Close the door. Close the door. Very good. Aaron y Yáñez. Aaron.
Okay, students, yes, practice, please, the commands, all right? Don't eat, don't shout, yes, don't touch, okay? Walk, please, close the door, open the door, okay? Listen to me, también es una orden, ¿no? Escúchenme, listen, listen to me. All right, students, thank you very much to be here in your class. All right, goodbye, everybody. Goodbye, adios teacher. A todos. Yeah? Goodbye. Teacher. Bye, bye. Hay R para buscar Ron. ¿Cómo? En el pupiletras no hay R. ¿No hay Ron? No, solamente son seis. Son six. ¿Ya los encontró los seis verbos? Sí, ya, solamente son six. Son seis, six. Ajá, solamente touch. Creo que está touch, está eat, close, open, shout, and, y falta uno. Open. And open, ¿no? Solo son seis verbos, yes? Six. Six verbs. All right, see you, students. See you next class. Goodbye, everybody. Goodbye. Goodbye, goodbye everybody. Bye-bye, chicos. Goodbye. 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 Goodbye.